estar en tu presencia. Me presento ante ti con mi corazón dispuesto, Señor. Sacrificio soy, que arda tu fuego en mí. Cuán hermoso es adorarte, Señor. Este es mi deseo, estar en tu presencia. Presento ante ti con mi corazón sincero, Señor. Sacrificio soy, que arda tu fuego en mí. Santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Gloria, te doy honra, Señor, tú eres digno de recibir adoración. Está llena de tu gloria. Gloria, yo te doy honra. Tú eres digno, Señor, de recibir la adoración. Fragante, cuán hermoso es adorarte, Señor. Este es mi deseo, estar en tu presencia. Me presento ante ti con mi corazón dispuesto, Señor. Sacrificio soy, que arda tu fuego en mí. Cuán hermoso es adorarte, Señor. Este es mi deseo, estar en tu presencia. Me presento ante ti con mi corazón sincero, Señor. Sacrificio soy, que arda tu fuego. Yo te doy honra, Señor, tú eres digno de recibir adoración. Y santo, santo, toda la tierra está llena. Santo, santo,
toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda tu creación, Señor, tiene que adorar, porque solo tú eres digno y adoro a ti. Señor, he prometido servirte todos los días de mi vida. Y pase lo que pase, venga lo que venga, seguiré adelante, porque mi mirada está puesta en ti, Jesús. He decidido servirte hasta el final. De tu lado no me apartaré, así me cueste la vida, no te dejaré, Señor. Eres todo para mí. He decidido servirte hasta el final. De tu lado no me apartaré. Si me cueste la vida, no te dejaré, Señor. Eres todo para mí, Jesús. Y pase lo que pase, no te dejaré. Venga lo que venga, no me rendiré. Te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. La vida y circunstancias difíciles que vamos a pasar, pero qué cosas no puedes separar del amor de Cristo. Si hemos puesto nuestra confianza, sigamos adelante, perseveremos en las luchas y en las pruebas, en las adversidades y todo lo que se pueda levantar. En Cristo somos más que vencedores. Servirte hasta el final. De tu lado no me apartaré, Señor. Así me cueste la vida, no te dejaré. Eres todo para mí, Jesús. Y pasé, te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que
estás pasando tiempos de prueba, de luchas, no te rindas. Sino sigue adelante como un buen soldado que no se rinde frente a las circunstancias, sino que peleas con las armas que Cristo nos ha dado. Levanta tus manos, levanta tu voz, dile: pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Pase lo que pase, no te dejaré, Señor. Venga lo que venga, no me rendiré. Puedes decir de todo tu corazón: Señor, voy a cumplir esa promesa hasta el final. Porque muchas veces hemos hecho muchas promesas a Dios y no lo hemos cumplido. Si tú le has hecho al Señor muchas promesas y no lo has cumplido, puedes decirle: Señor, voy a levantarme a cumplir lo que yo te dije un día, y seguiré adelante a pesar de que puedan venir pruebas y luchas, porque yo sé que tú estarás conmigo para ayudarme. Que Dios te bendiga. Tres veces santo. Tú eres digno de adoración, digno de toda honra. Los 24 ancianos se postran delante de ti para darte honra, para darte adoración. Y hoy doblego mi corazón para adorarte, oh Dios, con todas las fuerzas de mi alma. Que está sentado en el trono, al que vive por toda la eternidad. Yo te adoro, Señor. Adoro al que está sentado en el trono, al que vive por toda la eternidad. Santo,
soberano, mi Dios todopoderoso. Tú eres santo, soberano, mi Dios todopoderoso. ¿Por qué para adorarte? Salvaste para yo servirte. ¿Dónde están aquellos que le adoran al Padre en espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellos verdaderos adoradores que derraman su alma delante de su presencia? Adora en espíritu y en verdad. Señor, en este tiempo los verdaderos adoradores, levanta, oh Dios, hombres y mujeres que te adoren en espíritu y en verdad, porque en este tiempo se están acabando aquellos que se rinden con todo el corazón. Ser, Señor, un verdadero adorador, que sea de todo, todo, todo pueda rendir todo mi ser, que no lo haga en la emoción ni tampoco en la carne, sino en espíritu y en verdad. Alfarero, y por tus manos quiero ser formado. Que tu presencia habite en mí, quiero tener un corazón distinto. Quiero ser formado, que tu presencia habite en mí. Quiero tener un corazón distinto. Cámbiame y renuévame. Quiero tener en mi pecho un corazón distinto, Señor. Cámbiame y transfórmame. Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto,
Señor. Solamente tú, Señor, puedes darme un corazón distinto. Solamente tú puedes darme un corazón de carne que pueda tener sentimientos. Cámbiame, Señor. Forma mi carácter. Forma mi vida. Soy como barro, tú eres mi alfarero. Yo quiero ser formado por ti, Señor. Señor, tú eres mi alfarero. Tus manos quiero ser formado. Que tu presencia habite en mí. Quiero tener un corazón distinto. Cámbiame y renueva. Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Cámbiame y transfórmame. Y quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Sentir tu presencia en todo mi ser y vivir para ti, oh mi Señor. Cámbiame y transfórmame. Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Y renuévame. Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Ahí dile al Señor, quiero tener en mi pecho un corazón distinto. Ya no un corazón que guarda rencor. Ya no un corazón lleno de resentimiento, sino un corazón que sepa amar, un corazón que sepa perdonar, un corazón que tenga misericordia, un corazón recto, un corazón limpio y puro. Déjate formar en esta noche por el alfarero y y renuévame. Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Cámbiame y transfórmame. Quiero sentir en mi pecho un corazón distinto, Señor. Y esta es la promesa: quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne para que puedan andar en mis mandamientos, dice el Señor en su palabra. Dios cambia el corazón, Él nos da un corazón distinto para que podamos andar en su voluntad. Porque cuando nuestro corazón es cambiado, cambiarán nuestras actitudes. Cambiará nuestra manera de vivir. No apaguéis el espíritu, dice la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles que vivimos, muchos altares se han apagado. Y otros se están apagando cada día. La
La iglesia se ha divorciado con el Espíritu Santo. Es por ello que hay conformismo. Es por ello que hay frialdad y tibieza. El cristiano solamente podrá tener una vida victoriosa cuando se llena del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo: ser llenos del Espíritu es un mandamiento, la cual hoy en este tiempo se ha olvidado. Hoy necesitamos volver a arder en el fuego del Espíritu. Los pastores necesitan volver al altar a buscar llenarse de la presencia de Dios. Los ministerios de alabanza necesitan llenarse del poder del Espíritu Santo, y la iglesia en general necesita hoy volver a aquella senda antigua donde el Espíritu Santo es el director, el que toma el control de todo lo que se hace. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Cómo está el fuego en tu vida? ¿Estás avivando ese fuego en tu corazón o se ha apagado? Medita un momento, medita ahí un segundo. No te vengo a decir cuánto tiempo tienes como cristiano, pero sí quisiera preguntarte: ¿estás lleno de ese poder de lo alto? ¿Estás lleno de ese fuego? ¿Anhela su presencia cada día? El salmista David decía: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clamo por ti, oh Dios del alma mía. En este momento puedes pedir a Dios. Y decirle: necesito nuevamente que mi altar vuelva a encenderse, vuelva a arder. Ese fuego de tu Espíritu vuelva ahora a mi corazón. Ven a este lugar, ven a este lugar, Santo Espíritu de Dios, está abierto mi corazón. Ven a este lugar, ven a este lugar, Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar, Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar. Puedes levantar tus manos, cerrar tu vista y decirle al Espíritu Santo: está abierto mi corazón. Oh, ven, Espíritu Santo. Oh, ven, apodérate de mí. Oh, ven, Espíritu Santo. Enciende el altar de mi corazón. Enciende el altar, Espíritu Santo, de los corazones. Necesitamos ser avivados. Necesitamos de tu presencia. Ven a este lugar, ven a este lugar.
este lugar. Santo Espíritu de Dios, ven a este lugar y dile con todo tu corazón: oh, ven sobre mi vida, vivifícame, restáurame. Señor dijo estas palabras a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor. Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él. Es enfriarse espiritualmente. Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor. La palabra nos habla que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las vírgenes insensatas también nos muestra la Escritura que tuvieron un problema, que no tenían aceite. No tenían aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y son pocos los hombres y mujeres que buscan a Dios de todo corazón. Pero necesitamos ser avivados por su Espíritu, por su presencia. No nos conformemos, necesitamos ver las maravillas de Dios en este tiempo. Enciende el fuego, Señor. Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración. Enciende el fuego de tu Espíritu en cada corazón. Levanta tus manos ahí donde estás y ábrele tu corazón. Dile: Espíritu Santo, enciende el fuego en mi corazón y recibe más de su presencia. Recibe ese fuego de lo alto. Recibe esa presencia maravillosa. Ahí llénate, llénate, llénate del Espíritu Santo. Como ríos de agua viva corran en todo tu ser. Se va ahora el desánimo. Se va ahora el conformismo. Se va ahora todo lo que está impidiendo adorarte. Se va ahora en el nombre de Jesús y viene la fortaleza de lo alto, porque Él da fuerza al cansado y multiplica sus fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Oh sí, Señor, derrama tu poder, derrama tu gracia, restaura la vida, Padre, con tu presencia y tu Espíritu nuevamente vuelva, Señor, a tomar control de tu iglesia, de tus siervos. En estos tiempos peligrosos, en estos tiempos difíciles, que necesitamos de ti.
cuidemos su presencia en nuestras vidas. No lo apaguemos, no lo contristemos, sino avivemos el fuego de Dios en nuestras vidas cada día. Jesús, llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Salvándome, por eso estoy aquí.
feliz amándote. Y tu amor me cautivó. Soy feliz adorándote. Buscaba la felicidad en este mundo malo. Solamente el verdadero amor está en ti, Jesús. Agradecido lo que hiciste por mí, soy feliz amándote. Jesús, llega en el momento exacto para rescatarnos, para salvarnos. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Hoy Jesús te extiende sus manos de misericordia. Jesús quiere salvarte, quiere rescatarte de esa condición que tú estás. Tal vez sumergido en el pecado, sumergido en los vicios, sumergido en la droga, en el alcoholismo. Pero Cristo quiere sacarte de esa condición. Lo hizo con mi vida y puede hacerlo contigo. Yo te quiero decir en este momento que si hay esperanza, si hay oportunidad para tu vida, tú puedes salir de esa condición. Porque solamente Jesucristo puede libertarte. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay un Salvador, hay alguien que te ama, hay alguien que murió por ti en la cruz del Calvario, que hoy te está invitando que vengas a Él. Él quiere dar descanso a tu alma, Él quiere romper esas cadenas que tanto te agobian tu vida. Él quiere darte hoy salvación, Él quiere rescatarte, porque Él es el Salvador. Haces falta para vivir. Porque separado de tu presencia nada puedo hacer. Tú eres el que da sentido a mi vida. Te necesito en cada instante, en cada paso que doy. Quiero que vayas conmigo. Necesito, Jesús, cada instante de mi vida. Te necesito, Jesús, cada instante de mi vida. Y siento desfallecer si tú no estás conmigo. Esta vida no es vida si tú no estás conmigo. Te necesito, Jesús, cada instante de mi vida. Necesito, Jesús, cada instante de mi vida. Siento desfallecer si tú no estás conmigo. Esta vida no es vida si tu presencia no está conmigo. Y si
desfallecer. Si tú no estás conmigo, esta vida no es vida. Si tu presencia no va conmigo, si tú necesitas de Jesús y puedes abrirle tu corazón, el vacío en nuestro corazón no lo llena el dinero, no lo llena el amor de un hombre o de una mujer. Lo que tú necesitas en tu vida es a Jesús, porque Él puede llenar cada espacio de tu ser con su presencia y puede llenarte de su paz y de su amor. Allí donde tú estás, ábrele tu corazón a Jesús. Invítale para que Él tome el trono de tu corazón y hallarás el descanso para tu alma. Te necesito, Jesús, cada instante de mi vida. Te necesito, Jesús, cada instante de mi vida. Y siento desfallecer si tú no estás conmigo. Esta vida no es vida si tu presencia no va conmigo. Y siento desfallecer si tú no estás conmigo. Esta vida no es vida si tu presencia no va conmigo. Y siento desfallecer si tú no estás conmigo. Esta vida no es vida si tu presencia no va conmigo. Tal vez tu familia está destruida. Es porque Cristo no está tomando control de ella. Si tu vida está llena de soledad, llena de tristeza y de frustración, es porque Cristo no está en tu corazón. Ahora puedes abrirle tu corazón y decirle: Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi familia en tus manos. Ahora quiero ser direccionado por ti. Las bellas palabras de Jesús dijo: separado de mí nada puedes hacer. Y esto necesitas entender. Lejos de Jesús no puedes hacer nada. Separado de su amor, separado de su presencia, solamente es soledad. Hay un vacío en el corazón. Hay tristeza en el alma. Porque este mundo lastima el corazón. Pero Jesús es el fiel amigo que está en toda circunstancia para cuidarnos, para protegernos.
Me presento ante ti, humillado, a tus pies. He pecado contra ti, te he fallado, mi Jesús. Aquí estoy, rendido ante ti. Aquí estoy, humillado ante ti. Aquí estoy, rendido ante ti. Aquí estoy, humillado ante ti. Me presento ante ti, humillado, a tus pies. He pecado contra ti, te he fallado, mi Jesús. Ante ti, aquí estoy, rendido ante ti, aquí estoy, humillado ante ti. Que tú quieras, Dios, límpiame, cámbiame, renuévame, haz de mí lo que tú quieras, Dios. Cámbiame, renuévame, haz de mí lo que tú quieras, Dios. Límpiame, cámbiame, renuévame, haz de mí lo que tú quieras, Dios. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te perdona, Dios te restaura, Él te levanta, te da una nueva oportunidad. Escondes
que sin fuerzas me he quedado. Tu gracia me sostiene, no dejas que mi pie tropiece. Tú guías mi camino, aunque sin fuerzas me he quedado. Tu gracia me sostiene, no dejas que mi pie tropiece. Me he quedado, tu gracia me sostiene, no dejas que mi pie tropiece. Tú guías mi camino, aunque sin fuerzas me he quedado. Tu gracia me sostiene, no dejes que mi pie tropiece. Tú guías mi camino, aunque sin fuerzas me he quedado. Tu gracia me sostiene, no dejes que mi pie tropiece. Tú guías mi destino. Hoy te hablo estas palabras a ti. Hoy Dios me impulsa a decirte y traerte una palabra de esperanza. Tú que dices que para mí se ha acabado todo. Tú que has perdido las fuerzas, has perdido esa pasión para servir a Dios. Que muchas veces has querido levantarte, pero nuevamente has volvido a caer. Y tú has dicho dentro de ti, es mejor dar un paso al costado, no puedo más. Y allí también llegaron los problemas, las aflicciones que agobiaron tu corazón. No supiste cómo enfrentar la adversidad. Sentiste como una marea tan grande que te ahogaba. Pero hoy en esta noche, el Maestro te extiende su mano y te dice, levántate, hijo. Levántate, hija. Trae a mí tus cargas, trae a mí tus problemas, tu necesidad, tu aflicción. A veces no hemos entendido qué es entregar nuestras cargas al Señor. Muchas veces
Hemos dicho, Señor, te entrego mis problemas. Pero al momento de levantarnos de la oración, seguimos con la misma angustia. Seguimos aún cargados, llevando esa carga tan pesada. Entregarle la carga a Cristo es dejarle que Él tome el control. Que Él va a solucionar tu problema. Que Él va a proveer tu necesidad. De que Él te va a fortalecer y te va a dar las nuevas fuerzas a pesar de todo lo que estés pasando. Hoy decide levantarte, dar un paso de fe, dar un paso de confianza y creerle al Señor. Ahí levanta tus manos. Vamos, pide al Señor. Hoy quiero confiar en ti. Hoy quiero confiar en ti, vuelvo mi mirada hacia ti. Quiero que entiendas que mientras estamos con vida tenemos esperanza. Y hoy en esta noche te dice el Señor, yo te doy una nueva oportunidad. En el momento del dolor es para clamar al Señor. La enfermedad de la dolencia, hay que clamar al Señor. En mi aflicción yo te clamo a ti, mi Dios. En mi dolor yo te clamo a ti, mi Dios. Necesidad, yo te clamo a ti, mi Dios. En mi sufrimiento, yo te clamo a ti, mi Dios. Ayúdame, Señor, las fuerzas se me acabaron. Extiéndeme tus manos, levántame, Señor. Ayúdame, Señor, las fuerzas se me agotaron. Extiéndeme tus manos, levántame, Señor. Y el Señor te extiende sus manos y allí te está levantando. Ahí el Maestro te extiende sus manos de misericordia. Levántate, levántate, no estés caído. Levántate tú, te has apartado del Señor, vuelve al camino. En mi necesidad, yo te clamo a ti, mi Dios. En mi dolor, yo te clamo a ti, mi Dios. Te clamo a ti, mi Dios. En mis problemas, dígale. En mis problemas, yo te clamo a ti, Señor. Mira ahí la ayuda. Ayúdame, Señor. Las fuerzas se me agotaron. Extiéndeme tus manos, Señor, levántame por favor. Ayúdame, Señor, las fuerzas se me agotaron. Extiéndeme tus manos, levántame, Señor.
que el Señor levanta al caído. 7 veces el justo cae, pero el Señor lo levantará. Oh, mi alma necesita de ti, Señor. Ayúdame, Señor. Las fuerzas se me agotaron. Levántame, Señor. Levántame, levántame, Señor. Levántame, levántame, extiéndeme tus manos, Maestro. Restaura, restaura, restaura mi interior. Sana mi corazón. Siente el abrazo de papá y deja que el Señor ministre tu corazón, ministre tu vida. Quebrante tu corazón, si tú quieres llorar, llora delante de su presencia. Cuando tú lloras no es porque seas cobarde, sino porque los guerreros y los valientes son aquellos que reconocen sus errores. Nunca digas, para mí no hay esperanza. A través de este cántico, quiero que te motives, te levantes, te animes. Si Dios te ha dado un ministerio, un talento, nuevamente empieza. La decisión está en ti, Dios quiere ayudarte. Acercaos pues a Dios, dice su palabra, y Él os acercará a vosotros. Que Dios te bendiga. Puesta en Dios, nunca me has dejado, eres siempre.
díselo juntos. Dios de amor, Dios de paz, reposa en mi corazón una vez más. Señor, en tus manos quiero.
todo lo malo que hay en mí. Limpia mi corazón y toma mi vida, Señor. Quiero estar. Lávame de mi maldad. Quiero hacer tu voluntad. Levante sus manos ahí, dígale al Señor, toma mi vida. Quiero estar. Lávame de mi maldad. Quiero hacer tu voluntad. Aquí está mi vida. Está mi corazón. Haz de mí lo que tú quieras y toma mi vida, Señor. En tus manos quiero estar. Vida al Señor, estamos diciendo: toma el control de mí, de mi corazón. Usted le está diciendo: toma el control de mi voluntad, toma el control de mis sentimientos, toma el trono de mi corazón. No hay nada mejor que entregar todo lo que somos al Señor. Porque cuando guiamos nuestros propios pasos vamos a fracasar. Pero cuando nuestros pasos son guiados por Jesucristo, Él nos lleva a rectitud, Él nos lleva a la vida y nos lleva al descanso para vuestras almas. Ahí levanta tus manos, dile una vez más: toma mi vida, Señor. Y adorar. Mi mejor
pies de Cristo y adorar. Allí encuentro paz, allí puedo llorar y descansar. Allí encuentro paz, allí puedo llorar y descansar. Mi mejor lugar es estar en tu presencia y adorarte, Señor. Y adorarte, Señor. Allí encuentro paz, allí puedo llorar y descansar. Allí encuentro paz, en tu presencia, Señor, mi alma se renueva. En tu presencia, Señor, encuentro nuevas fuerzas para mi vida. Thank you.
ganar con mis propias fuerzas. Me confié en mi capacidad. Luché y luché y mis fuerzas se agotaron. Y ya no puedo seguir. Creí ganar con mis propias fuerzas. Confié en mi capacidad. Luché y luché y mis fuerzas se agotaron. Ya no puedo seguir. Pero en este desierto entendí que separado de ti nada puedo ser. Pero en este desierto entendí que separado de ti nada puedo ser. Creí ganar con mis propias fuerzas. Me confié en mi capacidad. Luché y luché y mis fuerzas se agotaron. Ya no puedo seguir, pero en este desierto entendí que separado de ti nada puedo ser. Hoy vuelvo a ti, dame tus fuerzas. Que yo dependa de ti y no de mí. Yo quiero menguar y que tu espíritu crezca en mí. Que yo dependa de ti y no de mí. De los humildes, hoy vuelvo a ti, Señor, dame tus fuerzas, que yo dependa de ti y no de mí. Yo quiero menguar y que tu espíritu crezca. Yo no dependa de mí, no, Señor. Yo quiero depender de ti. Yo quiero ser guiado por tu espíritu. Yo pongo mi confianza en ti. He confiado en mi propia capacidad. Cuántas veces he confiado en mi experiencia. Pero hoy quiero depender de ti, Espíritu Santo. Quiero solamente vivir para ti.
una historia real. A veces creemos que vamos a poder ganar con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, por nuestra experiencia, tal vez por el talento que tenemos, pero descuidamos nuestra relación con Dios. Dejamos de confiar en Dios, que solamente Él nos puede dar la fuerza. Pero el desierto nos hace entender que cuando confiamos en nosotros, vamos a fracasar. Bienaventurado aquel hombre que confía en Jehová y que no se apoya en su propia prudencia, sino confía de todo su corazón, porque sabe aquel que le ha llamado es fiel y verdadero, y jamás será avergonzado aquel que confía en ti, Señor.